Señor Luis Nieto, ¿cómo está? Bienvenido al Supercombo del Deporte en RCN. Buenas tardes, saludos. Fuerte abrazo desde Venezuela. ¿Cómo está Venezuela, Luis? Un poquito fuerte la situación con el tema de la gasolina, no hay combustible para los vehículos. Bueno, le deseamos una feliz Navidad y un feliz año 2001 para usted y para su familia. Vamos al grano. 21. 2021, ¿qué dije? 2001. 2001, no. 21. Estamos muy jóvenes todavía. 2021. Luis, lo llevamos de una vez al grano porque tenemos demasiado delay y se nos va de pronto a complicar un poquito la comunicación. ¿Cómo está el tema contractual de Carlos Sierra hoy con América de Cali? Carlos tiene contrato hasta 2022, diciembre de 2022. Es un contrato que se va a respetar, se está respetando. La postura que yo tengo como representante, viendo que no tiene minutos, es la que cualquier representante puede tener, que quiere que su jugador vea minutos, y en este caso en otro club, los jugadores que están utilizando el técnico lo están haciendo muy bien, están en una final, ya Carlos no tiene espacio en este esquema que el profe armó y le salió magnífico, y nada, obviamente toca buscarle un club donde Carlos tenga un poco más de participación. Exacto, y qué bueno que haga la precisión, porque también se lo escuché inclusive a Carlos Sierra muy, muy maduro y entendiendo la situación. Si se busca una salida hoy para otro equipo, se busca en la necesidad de que Carlos juegue, pero sin ningún problema, porque es que el tema es cuando se monta un problema donde no lo hay, y la salida se daría simplemente porque el jugador entiende, como el técnico entendió, que no había un lugar para él en el equipo que está jugando la final. El jugador entiende que necesita los minutos y ustedes, ¿verdad? Así mismo como lo dije, hay una relación espectacular entre todas las partes, entre la directiva, Don Tulio, su presidente, Carlos Sierra, mi persona, y netamente decisión técnica, y tenemos que ser muy maduros en enfrentar y afrontar esto y buscar un nuevo club. Solo eso, no hay nada en contra del club, sino es un tema natural que no hay minutos y yo estoy trabajando en buscarle un club donde Carlos sí vea minutos, o sea, sencillamente eso. En ese orden de idea. Solo que fue muy drástico la manera en la que fueron borrando a Carlos, un abrupto, pero de resto todo bajo control, todo muy bien. En ese orden de idea, señor Luis, ya es una decisión tomada, se le va a buscar club a Carlos Sierra para el próximo año. Entendemos también que habían algunas propuestas durante el 2020 de Croacia, de fuera de Colombia. En este momento, ¿podemos adelantar algo? ¿Han preguntado por Sierra en Colombia o por fuera de nuestro país? Claro que han preguntado en Colombia, pero eso es un tema muy privado entre clubes y es América quien tiene que recibir esas llamadas, y porque Carlos tiene un contrato. Ahí lo que pasa es que con Carlos hubo como un cruce de información donde algunos clubes pensaron que como Segovia rescindió, Carlos también podía rescindir, pero son casos totalmente distintos, ajenos uno del otro. Pero el club que esté interesado tiene que comunicarse con el América, porque Carlos es jugador del América, tiene contrato con el América. Ah. El de la postura de que Carlos tiene que salir soy yo, que soy su representante, y es normal, es la naturaleza de nuestro trabajo, queremos que nuestros jugadores jueguen. Clarísimo, y me gusta, y sin drama, evidentemente tiene que ser así. Y le pregunto porque la salida no parece tan fácil más allá del deseo, porque de todas maneras, para que América rescinda los dos años, imagino que hay unas cláusulas de cumplimiento y no sé qué más, que el club que quiera a Carlos Sierra tendrá que arreglar con América. Pero no, nosotros no estamos buscando rescisión por ningún lado, eso nada que ver, hay una relación espectacular con América. América nos abrió las puertas y estamos muy agradecidos con América. Claro. Es un contrato que se va a cumplir y el club que quiera contar con los servicios de Carlos dentro de Colombia tiene que negociar. Ya las ofertas internacionales, yo trato de buscarlas y seguir con América y ver cómo podemos negociar, pero el interno tiene que ser el club. Pero, Luis, para darle un poquito de claridad al tema, en el momento en que un equipo se interese por Carlos, ¿hay la posibilidad de que vaya cedido o un préstamo o que quieran negociar los derechos? Exacto, ¿o es venta solamente? No. Internamente sí hay intenciones de algunos clubes, pero hay ética y nadie va a llamar a la América hasta que América no termine de competir. Pero digo, la figura de préstamo, por ejemplo, se puede dar, es lo que se daría, porque no hay ninguna intención de
desvincularse ni renunciar al América. Simplemente que América, para que también tenga minutos, lo ceda en préstamo o que alguien diga quiero tener los derechos deportivos del jugador. Mira, Carlos ya tiene 30 años. A ninguna de las partes les conviene que Carlos no juegue. América no va a dejar a Carlos en el 2021 sentado en un banco, ¿me entiendes? Donde el jugador va a perder valor en el mercado. América es uno de los principales actores de esto, que necesita que Carlos salga, juegue y pueda ser vendido con una opción a compra o préstamo, a venta directa, como sea. Clarísimo. Pero eso tiene que negociar con gente interesante. Clarísimo, clarísimo. Pues Luis, muchas gracias. Creo que queda clarísimo el panorama, que hay un acuerdo entre las partes y nos complace mucho porque la hinchada del América ha sufrido inclusive más, creo, que el propio Sierra con no verlo jugar, porque la gente tiene gratitud y a la gente no se le va a borrar la estrella 14 y el gol de Carlos. Eso va a vivir por siempre en la memoria del hincha americano. Entonces la gente a veces como que se pega más a eso que a la realidad que está viviendo el técnico y el equipo, y entonces quiere verlo en acción, más allá de que inclusive la fuerza de los resultados han demostrado que en este caso pues el técnico tuvo sus motivos y tiene sus razones, y mal no le está yendo con lo que está haciendo. Entonces me parece que eso es saludable, y como usted lo presenta queda también claro que el primer interesado en que el jugador siga teniendo valor y minutos es el propio América de Cali. Entonces se lo merece Carlos, esperemos que le vaya bien a donde vaya y que encuentre muy pronto una solución a eso que ustedes quieren, que es que él tenga minutos. Y muchas gracias, Luis. Muy bien, ahí estaba Luis Nieto, representante de Carlos Sierra, contándonos esta que es la noticia. ¿Saldrá Carlos Sierra del América de Cali por mutuo acuerdo entre las partes y conveniencia adicional del América para que el jugador tenga minutos? Aunque contrato tiene con América hasta el año 2022, 2 años más, lo había dicho también el jugador, no hay ningún problema, no hay ningún litigio, no hay nada distinto a que el jugador hoy no es considerado por el técnico va a continuar en la próxima temporada, seguirá siendo la misma situación para el jugador, por lo tanto, lo conveniente, lo correcto, lo necesario que suceda es que el jugador vaya entonces a otro equipo y tenga esos minutos y todos van a salir felices y contentos.